En la fría noche del sábado, centenares de vecinos salían a las calles para encender las tradicionales hogueras de San Antón, una festividad que en nuestra localidad da inicio a la celebración de los conocidos popularmente como Santos Viejos, que no dan tregua después de la Navidad. Como es habitual, la cofradía de San Antonio Abad encendió su hoguera en la Plaza de Santa María en la víspera de la festividad del Santo, el 17 de enero, congregando a familias enteras y grupos de amigos para comer o beber en torno al fuego. Creo que es una tradición bonita, ¿no? Es decir, yo creo que este entorno aquí de Santa María, con la parroquia madre de Alcázar y esta placeta que es tan bonita, pues tanto la hoguera como la bendición de animales, pues yo creo que tiene pues el sentido ese de la tradición, de pueblo, ¿no? Yo creo que estamos aquí en el barrio del pueblo, pueblo de Alcázar. Tan tradicional como las propias hogueras son las tortas en sartén que se elaboran en cada casa en estas fiestas para disfrutarlas en familia, habitualmente acompañadas de chocolate. Algo que sabe muy bien la alcaldesa de la ciudad, gran entusiasta de estas típicas tortas, cuya receta, según dijo, tiene bastante buena mano y que también asistía a esta celebración acompañada de otros miembros del equipo de gobierno. Y es efectivamente una tradición. De hecho, los alcazareños no podríamos entender el comienzo del año sin San Antón, sin San Sebastián y sin las famosísimas tortas en sartén, que hacen que cuando todo el mundo ya está a dieta, en otros sitios empiezan en enero la dieta post navideña, pues nosotros no la podemos empezar lógicamente, porque esto es una cita de que no se puede fallar ni a las hogueras ni a las propias tortas y lo que alrededor de ellas llevan. En este acto, en honor al patrón de los animales, también se celebró la tradicional rifa de objetos y ya el domingo el santo saldría en procesión por las calles de Alcázar, en una soleada mañana, acompañado por numerosos alcazareños que asistían con sus mascotas para ser bendecidas. El próximo fin de semana continúan las hogueras con la celebración de San Sebastián, a la que seguirá la Candelaria, San Blas y las Santas Águeda y Apolonia.